Hola, hola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal, Melvin? ¿Todo bien? ¿Y usted qué tal, ingeniero? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Y usted? ¿Y qué le pasó ayer, Melvin? ¿Verdad que no estuvo? No, tuve problemas de conexión de internet, no me pude conectar, la verdad. Como tuvo Ah, algo raro sí. aquí el clima, como que cortó algunas líneas. Ah, en serio. Y hoy que ha Sí. llovido, esperemos a ver si también no han habido otros que vayan a tener problemas ahora, porque, bueno, por lo menos aquí ya pasó, pero sí, estuvo lloviendo un poquito fuerte. Vamos a Sí, ver qué tal ahorita los demás están. con el internet y el teléfono estoy ahorita compartiendo, porque internet aquí propio por el momento sí nos No tenemos aquí. tiene, ya. Con las lluvias han de haber sido. Sí. Ok, bueno, vamos a ir viendo acá. Los videos no sé si ya estarán colocados, por lo menos lo de estos días atrás. No sé si ya estarán por ahí para que ustedes lo puedan ver. No, Bueno, este vamos a. quería, hace poquito quería ver, pero no han No, subido no estaba ninguno ahorita. todavía. Ok. Bueno, veamos pues a ver quién más va apareciendo por acá. Vamos a ver ahora la. Bueno, ayer comenzamos ya con la función sí, ¿verdad? Por lo menos la entrada, y hoy vamos a continuar, pero ya voy trabajando de una forma anidada, o sea, utilizando esta función sí, pero anidada, que todavía nos quedó unos cuantos ejercicios que íbamos ahí pendientes por hacer. Ahora lo vamos a hacer mientras vemos si van llegando, porque todavía hicieron 1, 2, 3, 4, 5 nada más. 5, a ver si van aterrizando los demás. Bueno, vamos a ver, como les decía, la función de este día es la función sí anidada, y nuestro objetivo para este día es conocer el funcionamiento de la función sí anidada, la estructura, en ejercicios prácticos mediante el procedimiento correspondiente. Ok, José, ¿cómo está, José? ¿Cómo le va? Mire, ayer tuvo problema usted de audio. Audio parece que me dijo que tenía problema, ¿verdad? Algo sí me acuerdo que me dijo. Esperemos que estemos bien ahora. Bueno, vamos a ver, pues, abran todavía el archivo anterior que estuvimos trabajando ayer, porque vamos a terminar de hacer los ejercicios que quedaron pendientes. Y quiero ver si en este nos. Este fue el único que hicimos, creo, de la función sí, con el que nos quedamos. Vamos a empezar a trabajar eso, lo vamos a terminar y vamos a terminar los otros también. Bueno, como les comentaba el día de ayer, todo lo que veamos nosotros de las funciones, eso que lleva el punto sí, es porque es una función que va a llevar una condición, va a llevar un criterio. Las dos palabras que son las que ustedes van a estar escuchando bien seguido, la que es condición, que es criterio. Y todo lo que lleva ese sí es porque le dice, bueno, cúmplame este criterio. O hágame este si cumple este criterio, hágame lo otro si cumple esta condición. Y en base a eso se trabaja. Ya algunas de las funciones ya las empezamos a ver, ya las comenzamos a trabajar. Y el de las quizás más se utiliza, no es la única, pero hay muchas otras también que se utilizan bastante. Pero esta se aplica también mucho en el trabajo cotidiano de Excel. Y acá. Ayer estuvimos viendo de que esta lleva tres argumentos. De esos tres argumentos, ¿cuántos son los que son obligatorios? ¿Cómo nos vamos a anotar eso nosotros cuando solo empecemos a poner la función, que es la del sí? Ahí está, está la sintaxis y me dice prueba lógica, que es el criterio, es la condición. Después viene el valor sí verdadero, es decir, empieza con la prueba lógica y dice, ok, yo quiero. Esta es mi condición. Si esto se cumple, entonces va a ser esto, que sería el valor sí verdadero. Si no se cumple, entonces hágame esto, que va a ser el valor sí falso. ¿Okay? Y eso siempre lo va a llevar. Si en algún momento ustedes, cuando estén trabajando la función, no le pusieran el argumento, que como ustedes ven, solo el primero es el obligatorio, los otros dos op son opcionales. Pero si en el caso que usted, por ejemplo, en el argumento del valor sí, falso, usted no declara o no dice exactamente qué quiere que haga,
lo que va a hacer es que le va a generar la respuesta que le va a generar va a ser ese valor lógico y le va a parecer falso. O sea, sí le va a parecer así falso. ¿Por qué? Porque no le está usted asignando el valor correspondiente. Si también se pudiera dar el caso que si a usted se le olvida poner o completar el argumento del sí verdadero, entonces en el momento en que se llegue a ejecutar, si usted no le declara qué quiere que haga, entonces le va a aparecer la palabra verdadero como valor lógico que le va a poner. Una de las dos siempre va a ser falso o verdadero. Y ahora en esta función no nos va a aparecer exactamente esa palabra siempre y cuando nosotros asignemos el que queremos que haga. Ok, entonces vamos a nuevamente a retomar esto, que es lo que ayer habíamos hecho, así rapidito. Creo que ya todos tienen que ver con la archivo, ¿verdad? Vamos a generar acá un valor aleatorio en esto. Le vamos a poner que esto va a ser igual, aleatorio.entre. Le vamos, aquí dice que entre 2000 y 4500, entonces le ponemos 2000 y el otro va a ser 4500. Esos son los dos valores que vamos a utilizar con esta función. Ok, ya tenemos eso ahí. Hoy vamos a copiarlo. Dejémoslo así aleatorio porque de esa manera a nosotros nos sirve más para ir revisando que nos esté cambiando y si nos esté funcionando la fórmula que nosotros apliquemos. Aquí en la meta vamos a, no nos dice aquí, pero pongámosle que sean de 3000. Pongámosle 3000. Esa sería la meta. 3000. Y nos vamos a ir ahora sí ya a aplicar la función. Aquí donde dice resultado, me dice que resultado tiene que aparecer la palabra meta alcanzada. O sea, eso tiene que decir ahí. Si no, si se cumple la función. Si no se cumple la función, entonces quiero que quede vacía, que no aparezca nada. Y entonces comenzamos y le decimos que esto va a ser igual sí. Y vamos con la primera, la prueba lógica. ¿Cuál va a ser la prueba lógica en este caso? Vamos a decirle, porque vamos a comparar el primer valor que está acá, que es la venta que ha hecho Carlos, y a esta le vamos a hacer la comparación, o sea, el criterio. ¿Qué vamos a hacer? Decirle que esto tiene que ser mayor que esto, lo que es la meta. Okay. A eso estamos viendo, que eso sea mayor a la meta. Aplicamos la referencia absoluta porque eso nos va a servir para después solo arrastrar la fórmula. Cerramos aquí, cerramos la función. Ah, no, ¿verdad? Todavía no, porque aquí me falta. Y eso también es de las cosas que hay que tener cuidado porque a veces cuando estamos trabajando se nos olvida. Cerramos aquí, pero el argumento con la coma. Y ahí sigue y se pasa al siguiente argumento que es valor sí verdadero. Ya esto que tenemos acá es el criterio. Si esto se cumple, ¿qué queremos que haga? Ah, nos dice que aquí queremos que nos aparezca meta alcanzada. Pero para que nos imprima la palabra meta alcanzada ahí en la pantalla, entonces debemos de abrir doble comilla, ¿verdad? Doble comilla. Doble comilla y le ponemos acá meta alcanzada. Cerramos doble comilla. Porque hasta ahí es lo que queremos que aparezca. Voy a cerrar ahora mi argumento del sí verdadero con el separador de argumentos. Y se abre mi último argumento, que es el valor sí falso. O sea, si no se cumple aquello, entonces que me haga esto. Y aquí, ¿qué es lo que quiero que haga? Podría, si yo quiero ponerle no alcanzó la meta o no llegó a la meta o cualquier cosa. Si yo quiero aplicar un texto, así como este primero que he puesto, entonces tendría que abrir doble comilla, cerrar doble comilla. Si no quiero que me aparezca nada, que me aparezca en blanco, entonces yo voy a abrir y cerrar justo, así como lo estoy poniendo acá. No voy a dejar ningún espacio, sino que abro, cierro, doble comilla, y hoy sí, cerramos la función porque ya no hay otro argumento. Cerramos la función, le damos enter y ahí está. La primera me dice meta alcanzada. Veamos. Sí, ¿verdad? Porque son más de $3,000. Entonces venimos, arrastramos la fórmula para acá y hoy ahí no está cambiando. Como lo tenemos aleatorio, está cambiando. Hoy este ya no se cumple. Este sí se cumple. Este sí se cumple. No, no, no. Vamos aquí a hacer el cambio con la F9. Y ahí vemos. Miren todos los que van cambiando, los que no van cambiando. Es cuando se cumple. ¿Ve? Aquí
Ahí están, ahí se cumplieron todos, miren, ve, en mi caso, ¿verdad? Ustedes va a ser diferente. Aquí se cumplió, todos son mayores que 3 mil dólares. Puede ser que en algún momento llegue y no se cumple ninguno, por ahí creo que me apareció una vez. Como eso está cambiando, entonces ahí ustedes van a ver eso. Si nosotros cambiamos la meta, o sea, el criterio que ya no sea 3 mil, sino que, por ejemplo, que sea mayor a 4 mil, entonces solo quitamos los 4 mil acá. Y me va a ir cambiando. Ese sí va a costar tal vez que aparezca o va a aparecer menos porque va, nosotros ya subimos el valor de la meta. Ahí está, miren. En este caso no se cumple. No se cumple en ninguno, ¿ve? Porque ninguno es mayor a 4.000. Porque aquí es donde estamos indicando. Y ahí va haciéndose los cambios. Vale. Veamos si a ustedes les funcionó. Sí, ok, Melvin, gracias. Hola, disculpe, fíjese que mi internet falló y no pude ver lo de la fórmula de los resultados. Ok, será con gusto. Pregunta. Me siento que le va a servir más, pero si no, no. Si no se puede, no. ¿Puede usted compartir pantalla? Estoy en el teléfono. Vale, no hay problema, no hay problema. Voy entonces acá. Me imagino que solo esta es la fórmula que no veo, ¿verdad? Sí, exacto. Ok, va. Empezamos. Aquí como es una función lógica, disculpen que como tengo que estar cambiando la configuración del teclado, a veces me sale otro carácter que no es. Empiezo con el igual, sí, ¿verdad? Solamente el sí. Ah, hay algo aquí también. Voy a hacer un paréntesis antes de eso. Los que tengan del 2019 para acá, sí van a tener la función sí punto conjunto. Del 2019 para abajo, es decir, 2016, 2013, 2010, ahí. No van a tener la función sí punto conjunto. Por eso es que yo no les explico la sí punto conjunto porque no todos lo tienen, pero les voy a más o menos explicar más adelante cómo funciona esto. Pero como no todos, me imagino que tienen la versión del 19 para acá, entonces solo se ve la función sí. En algún momento se los explico más adelante. Entonces venimos y aplicamos sí. Ahí tenemos tres argumentos, que de los tres argumentos que están ahí, uno es obligatorio y los otros dos son opcionales. El obligatorio me dice que es la condición o el criterio que voy a poner. O aquí que me aparece como prueba lógica, cualquiera de esos. Ok, entonces, ¿cuál va a ser mi condición acá? Mi condición es que la venta sea mayor a la meta, o por lo menos que haya alcanzado la meta. Si fuera así, entonces lo que voy a hacer es que le voy a hacer referencia a la venta que ha hecho Carlos, el primero, y voy a venir a decirle que sea mayor, pongámosle, mayor o igual, así para que también me tome los 4.000. Mayor o igual, ahora hago referencia a donde está el valor, que es el de la meta. Esta es mi condición, toda esta es mi condición, ve, valor que tiene la venta de Carlos tiene que ser mayor o igual a la meta que está aquí, que es F4. Esa es toda mi condición. Entonces, cierro mi condición ahí con el separador de argumentos y vamos con el valor verdadero. Si eso se cumple, aquí no importa, miren, no importa si se está o no se está cumpliendo en este momento, pero nosotros vamos aquí a asumir que si se cumple, ¿qué va a ser? Por eso aparece aquí valor sí verdadero. Si eso se cumple, ¿qué pasa? Aquí me dice que tiene que aparecer la palabra meta alcanzada. Para que eso suceda, debemos de abrir doble comilla y digitar meta alcanzada. Cierro doble comilla. Cierro ahí mi valor sí verdadero, o sea, separo argumento, y ahora viene el valor sí falso. Si no se cumple mi condición, que es esta, entonces, ¿qué hago? No quiero que me aparezca nada. Si no quiero que me aparezca nada, entonces voy a ponerle acá, abro doble comilla, cierro doble comilla, y acá sí, como ya no tengo argumentos, entonces vamos a poner acá, cierro la función porque ya no tengo más. Y ojo con esto, miren, por eso vuelvo, insisto, y ya desde hace, ¿qué? 2 días, 2 sesiones atrás les he estado diciendo. Verifiquen ustedes siempre la sintaxis. Tienen que acostumbrarse a ver la sintaxis porque la sintaxis le va diciendo todo. Y acá la sintaxis me dice que ese es el último argumento, ya no tengo más. Entonces yo tengo que cerrar la función ahí porque ya no hay. Entonces venimos
y nos da aquí, en mi caso aquí me da en blanco porque no se cumple. Si yo arrastro la fórmula, así como tengo ahorita esto, me va a suceder esto, ¿verdad? Ya lo saben ustedes. Me va a decir meta alcanzada, meta alcanzada. ¿Por qué? Porque me está haciendo referencia a otra celda que no es. ¿Por qué? Porque no aplicamos la referencia absoluta. ¿A dónde aplicamos la referencia absoluta? A esta celda que es la que queremos que se mantenga fija. O sea, aplicamos la referencia absoluta ahí. Hoy sí, vamos a arrastrar la fórmula y ahí tenemos. Vamos a ver, solo esta se está cumpliendo, que son mayor o igual que 4000. Las demás no se cumplen. Vamos a cambiar aquí F9 y ahí está, dos se cumplen, ¿ves? Miren, esta vez me aparece justo de 4000, pero como acá en la fórmula le pusimos que era mayor o igual que 4000, entonces a 1,4000, ahí se tiene que cumplir y ahí está, ahí nos va saliendo. Momento que cambiemos acá la meta, entonces igual me va a ir cambiando eso. Esto, miren que la mayor. Ah, aquí siempre me va a dar meta alcanzada porque, como yo le he puesto 2000 y como el aleatorio lo hemos dejado entre 2000 y 4500, entonces siempre va a dar todos meta alcanzada. Ah, ok, ahorita le vamos a ver, permítame, José. Lo que pasa, le explico, José, más o menos. Yo no sé, usted tiene la computadora ahí, me imagino, con su máquina o está con su teléfono, pero independientemente de ahí, lo que sucede es que, vaya, los que están trabajando solo con una computadora, lo que pueden hacer es que abren una ventanita hacia un lado o la hacen a un lado para poder ir viendo la parte de la. Del cuadro que yo tengo acá, de la hoja. Y la otra mitad lo hacen con su Excel. O sea, tienen el Excel abierto y tienen la parte del Zoom donde están viendo la pantalla, en el caso que lo estén haciendo con la misma computadora. En otro caso, que también hay algunos que lo están haciendo así, tienen un teléfono y tienen la computadora. Entonces, desde el teléfono están viendo lo que yo voy haciendo y están trabajando en su computador. Así de esa manera. No sé en su caso cómo está, José, para ver cómo ayudarle. Y no sé si por ahí también anda su pregunta. Ok, ¿me dice si alguien se me quedó o estamos bien hasta ahí? ¿Se comprende lo que hace esta función, por lo menos hasta ahorita, con lo que hemos hecho? Siempre van a haber tres argumentos. De esos tres argumentos, nosotros tenemos que saber que el primer argumento es la condición o el criterio. Luego sigue el valor sí verdadero y el otro valor no. O sea, si es el verdadero o es el valor falso. ¿Okay? Va, vamos a hacer otra para ver si vamos comprendiendo. Esta es de la más común que se hace. Tenemos aquí este cuadro donde hay tres columnas que tenemos, parcial 1, 2, 3 y un promedio final. Okay. Empecemos primero por poner un promedio final. Entonces ya, esto ya lo sabemos, ¿verdad? Le damos igual promedio, hacemos la referencia de las tres notas que están ahí y ahí tenemos el promedio. Y ahí solo copiamos para los demás. Este también. Ah, ok, José. Entonces. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, pero en el teléfono usted puede ver ahí la pantalla, la que estoy compartiendo, ¿verdad? Si usted ve la pantalla ahí que estoy compartiendo, entonces desde ahí puede ir copiando. Ajá. Ah, pues desde ahí solo póngala ahí para, le está sirviendo para el audio y también para ir viendo lo que voy haciendo y usted solo lo va haciendo. Ahora, lo que sí es, José, es que debe de haber descargado el archivo. Eso sí, no sé si ya lo hizo, de haber descargado el archivo, porque si no, no va a poder trabajar. Entonces, el archivo yo se los estoy enviando al WhatsApp. Mire usted, sí. No sé si puede abrir el WhatsApp en su computadora, José, para que desde ahí pueda descargar el archivo. Entonces, porque el otro con el que vamos a trabajar, ya se lo voy a enviar nuevamente ahí. Y le sale a usted más fácil que se lo envíe el WhatsApp, pero tiene que abrirlo en su computadora, el WhatsApp, para que pueda descargar el archivo.
Solo me confirma después, porfa, si lo tiene así y si lo puede hacer. Bueno, aquí estamos entonces. Aquí me dice que la condición sea es que las notas deben de ser mayores a 6. Y el resultado tiene que aparecer aprobado. Vean, es otro texto que vamos a poner ahí. Entonces ya pusimos el promedio para todo esto. Ahora vamos con el resultado. Y comenzamos. Esto va a ser igual. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Cuál sería la condición? Que el promedio final, esto que está acá, sea que me dice mayor a 6. Entonces vamos a poner mayor a 6. Eso sería mi condición. Eso va a ser la condición que vamos a establecer. Cerramos la condición, coma. ¿Cuál es mi valor verdadero? Aquí lo que me está pidiendo es que aparezca como resultado la palabra aprobado. Entonces abrimos doble comilla y digitamos aprobado. Cerramos doble comilla, no olvidemos eso, debemos de, cuando abramos doble comilla, hay que cerrarla también. Ya tenemos eso ahí, cerramos el valor verdadero, coma, y nos queda el último argumento que es el valor falso. Podemos aquí hacer lo siguiente, no dejarlo en blanco, podría ser que quedara en blanco, pero si no, podríamos también poner a la palabra reprobado. Entonces, abrimos doble comilla y digitamos reprobado. Cerramos doble comilla. Ya no hay más argumentos. Se acabaron los argumentos. Entonces cerramos la función. ¿Va? Hoy solo copiamos y ahí va a aparecer aprobado, aprobado, todos los que estén aprobados. Vamos a ver si va cambiando esto. ¿Algún reprobado? Ahí hay uno, ¿ves? Solo cuando no se cumple los criterios o el criterio, mejor dicho, que hemos establecido, entonces. Es que no se da. Ahí están, ¿verdad? Todos los que están reprobados. Aprobado, aprobado, reprobado. Esta fue la que envié ayer, José. Esta fue la que envié ayer. La de este día, la que vamos a seguir después, no la he enviado todavía, pero esta es la que envié ayer. Ya la de este día todavía no la he enviado. Ya la voy a enviar cuando terminemos esto. Bueno, vamos a ver. Vamos bien hasta acá. No se me ha quedado nadie. ¿Les está funcionando todo? A mí sí, Lick. Vaya, excelente. Muy bien, Sí, gracias. igual. Bueno. Sí, a mí también. Perfecto. Vamos con todo. Muy bien, excelente. Vaya. Ahora vamos a la última de este ejercicio, de este libro. Este quiero que lo hagan ustedes. Van a tratar de hacerlo ustedes solitos. Les voy a explicar qué quiero que hagan. Me dice acá, utilizando la función si obtenga el estado ganancia o pérdida según sea la condición. Ok. En el caso de esta, la fórmula que ustedes van a aplicar no necesariamente va a ser igual para todos. O sea, no va a ser la misma que vayan a hacer todos. La lógica que utilice cada quien puede ser diferente. Entonces, aquí va a ser no necesariamente igual. Entonces, primero necesito saber acá. ¿Cómo obtengo yo un estado final teniendo ingresos y teniendo costos? ¿Cómo obtengo yo mi utilidad? ¿Cómo se obtiene una utilidad? Vaya, en otras palabras, si ustedes van con $20 a la tienda, usted sabe que va a ir a comprar leche, que va a comprar pan, que va a comprar esto, esto, esto. Y usted hace una cuenta de cuánto le va a salir y lo que le resta, eso es lo que le va a quedar, lo que le va a sobrar, ¿verdad? Exacto, Jocelyn, así es. Vaya, Jocelyn nos dice ahí. A los ingresos se le restan los costos, ¿ok? Entonces, aquí hay diferentes formas de cómo hacerlo. Entonces, o bien pueden utilizar solo una función, que es la del sí, o pueden anidar con otra función, o pueden hacerlo con fórmula simple o fórmula comparente. Si hay diferentes maneras de hacerlo. Yo lo que quiero es que, por ejemplo, acá en el estado me aparezca ganancia o pérdida según sea el caso. ¿Okay? Vaya, intenten hacerlo ustedes. Les voy a dar unos minutos ahí para que los intenten hacer y después lo hacemos entre todos.
Por cierto, pregunto, ¿por casualidad alguno de ustedes terminó los ejercicios, los otros, esto que estábamos ayer haciendo, esto, el de este cuadro? ¿Alguien por casualidad los terminó? Todos los que faltaban. No. Yo vi que no. Hagamos esto entonces. Ay, lo que están haciendo ustedes, eso vamos a aprovechar dos cosas de una sola vez. Primero, voy a pasar aquí asistencia, así que ahorita todos necesito que por favor ahí atentos y me empiecen a poner presente ahí en el chat, porfa. Quiero ver cuántos son los que hay ahorita conectados. Ah, aparecen 16, pero creo que hay dos, hay varios que están con dos dispositivos. Creería que como 13 o 14 hay. Van 7, 8, 9, 10, 11, 12. Creería que hay otro más todavía que falta por aquí. 12, quiero ver. Gracias. 13. Vale, 3, no, pero ya 13. Dos dispositivos, quiero ver. Bueno, 13 me aparecen acá, esos son los que voy a poner ahorita. ¿No hay nadie más? Ok, bueno, en base a eso voy a tomar la asistencia. Empieza desde flor. Desde Flor, Beatriz, después hasta Karina. Y la última, desde Karina hasta Jocelyn. Okay, bueno, ahí estamos. Vaya, la otra que voy a hacer, voy a aprovechar también en lo que ustedes están trabajando en esto, voy a mandarles el archivo, que es el que vamos a trabajar después cuando terminemos este. Así para que José de una sola vez vea si lo tiene ahí listo y lo puede descargar. Vamos a ver. ¿Quién es Ivette? Antonio. Ah, miren, ya que me acordé otra cosa. Eso es por si en algún momento alguno de ustedes necesita decirme algo así, o bien que lo ponga en el grupo, o que me escriba en privado, sobre todo en privado. Pónganmele siempre, por favor, quién me escribe. Póngame, si es en privado, póngame quién me escribe, qué grupo es, con qué proveedor estamos, que en este caso es con inglés corporativo, para yo saber, porque, o sea, hay un montón de grupos que tengo y con diferentes centros. Entonces, a veces yo me quedo perdido que no sé quién me escribe. Si ustedes necesitan de momento algo, por favor, me dicen ahí su nombre, qué curso está,
los días. Y yo creo que con eso, ya con el centro, bueno, si me da el horario, no hay problema que me ponga el centro, si no, no. Le voy a pasar el archivo. Vaya, ahí está, para que lo descarguen de una sola vez, en lo que van terminando lo otro. Les voy a ayudar acá para poner, por ejemplo, vamos a ver dónde debería de aparecer. Como estos son los valores, los mismos tenemos todos, aquí sí debería de aparecer igual. Entonces, como ya me lo decía ahí Jocelyn, que fue lo que dijo, ¿cómo obtenemos la utilidad? Bueno, hay de diferentes formas. Vámonos por la fórmula simple. Jocelyn ya lo hizo, muy bien. Jocelyn, dígame, ¿usted utilizó fórmula simple, paréntesis o función? Bueno, vamos a hacerlo aquí. Vamos a poner esto, va a ser igual. Ponemos ingresos, menos costo 1, menos costo 2, menos costo 3. Eso es una fórmula simple. Y ahí tenemos, por lo menos la primera. Si ustedes, hay dos cosas. A quienes les aparezca ahí en negativo, les va a aparecer un guión medio, así como me aparece a mí acá. Si no le aparece a usted así, sino que le aparece entre paréntesis, eso le indica que también es un saldo negativo lo que le está dando. Entonces, ahí va a depender de del formato, de la configuración que usted tenga. O bien le aparece así como lo tengo acá, con un guión medio, que es el menos tanto, o le va a aparecer entre paréntesis. Vale. Esta fórmula simple, aquí voy a poner fórmula simple. Vamos con la otra, vamos a poner fórmula con paréntesis. Fórmula paréntesis. Vale. La fórmula con paréntesis, ¿cómo quedaría? Sería, esto va a ser igual a ingresos, siempre vamos a tomar ingresos, menos, y abrimos paréntesis, y le vamos a decir que me reste la suma de esto, más esto, y ahí nos va a dar el mismo resultado, ¿ves? Menos 289. La otra, que si utilizamos fórmula, pero con función. Fórmula con función. ¿Cómo quedaría? Esto sería igual al ingreso que tenemos acá menos la suma. Vean, aquí estamos poniendo la función de todo esto. Y nos va a dar el mismo resultado ahí. De las diferentes formas posibles pueden hacer. Pero ese es solo para ver. Ah, yo sé ni con la función no dice. Ok, entonces acá hay que ver que en la primera debería de aparecer pérdida, ¿verdad? Vamos a arrastrar esto para acá. Ahí están. Todos estos que están en negativos me tiene que aparecer pérdida. Los que están en positivo me tiene que aparecer ganancia. A ver, veamos, ¿hay alguien más aparte de Jocelyn que lo haya hecho? Déjame porfa los micrófonos, que ellos no que los tienen encendidos. ¿Quién más? ¿Quién más lo hizo? Vamos a ver, hagámoslo pues. Hola, ¿quién? Yo. Yo, va. ¿No puede decir usted, o puede compartir, o no puede compartir No pantalla? puedo, Usted. No porque puede. estoy en el teléfono. Ajá, vaya, pues está bueno. Va, dícteme, pues, dícteme usted. Ahí así lo voy a hacer. Puse igual, pero no sé si está bien también como lo No, hice. no, está bien, no hay problema. Igual, sí. Igual sí, ajá.
Abro paréntesis. Okay, sí. Nuevamente pongo paréntesis. Okay. Y Permítame. puse, seleccioné la C4. El ingreso. Ajá, ingresos y de ahí menos costo 1, menos costo Okay. 2, menos costo 3. Okay. Cerré paréntesis. Sí. El sería más la plequita, perdón. Esta. No, la otra, pero, ay, la que es como la que tenemos a la parte de chip. La que tiene el alt. No, esta, ¿cómo se llama? Mayor o igual. Mayor, ajá, mayor, Vaya, perdón, perdón. me quedé pensando por eso. Mayor Vaya, cero. mayor que cero, ajá. Creo que en su caso sería coma, el mío es punto y coma. Okay, coma. Abro paréntesis, perdón, abro comillas, Okay. ganancia, cierro comillas. Sí. Igual, el suyo creo que sería coma ¿Y coma? Ajá. nuevamente. Usted dígame punto y coma, yo ya voy a saber qué es coma. No, no y hay un momento, problema. abro comillas, pongo Ajá. pérdidas y cierro, y de Okay. ahí cierro con paréntesis. Okay. Va, ahorita vamos a ver. Va, me imagino que Jocelyn la hizo diferente, ¿verdad? No, no la hizo así. Ok, veamos. Va, el primero sí ve, es pérdida porque aquí me parece que esto es pérdida. Vamos a ver, vamos a copiar para acá y veamos que hay pérdida, 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 pérdida. Ahí están esos, hay cuatro. Veamos, una, dos, tres, cuatro, justo las que están ahí. Está bien, muy bien, señor. Está excelente. Vean, ya tienen la primera. Vamos a ver, Jocelyn. Dígame, Jocelyn, usted dícteme, o si no, no sé si puede ponerme ahí la fórmula, Jocelyn, para ver cómo la hizo usted. Ya le voy a poner las diferentes fórmulas que están haciendo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Vale. En mi caso, creo que lo quise hacer algo simple. Puse igual Ajá. y abro paréntesis. Perdón, perdón, Jocelyn, me dijo ¿y o sí? Sí. Ah, ok, perdón. Ajá. Abro paréntesis. Ok. Selecciono la celda C4. Ajá, los ingresos. Mayor que. Mayor, permítame. Quiero, tengo que estar cambiando porque. Mayor que, ajá. D4 más E4 más F4 Okay. punto y coma. Segura. ¿Sí? Segurísima. Sí. Vale. Abro comillas. Ajá. Ganancia. Sí. Cierro comillas. Okay. Punto y coma. Entre comillas, pérdida. Okay. Y cierro paréntesis. Cierro paréntesis. Aquí de un solo ya. No. Después de pérdida, cierra Las comillas, comillas y después paréntesis. cierro paréntesis. Sí. Okay, vaya. Revíseme ahí, por favor. La fórmula, Sí. yo he puesto tal como usted me la dictó. Revísemela, por favor, si está bien. BEF. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Sí. Segurísima, segurísima, nada más que segurísima. Última Permítame, solo oportunidad. voy a... No Vale, veo. espérense, la voy a acercar, pues entonces. Lo que pasa es que no puedo, vamos a ver si. No sé si ahí se alcanza a ver. Que la acerqué. Después de sí, era abrir paréntesis Ajá. y luego C4.
Es que hay doble paréntesis ahí abierto. Ajá, es que usted me, de, ah, usted me dijo entonces acá después del sí, no va doble paréntesis, solo uno. No, solo, Ah, ok, solo va, ok, una va, ahí media. estamos. Así Y está entonces bien. los demás sí, ya está bien. Bueno, y sí, Sí. ¿verdad? Le damos y ahí me aparece pérdida. Hoy Así sí, es. vamos a ver si es igual con los demás. Pérdida, ganancia, ganancia, pérdida, ganancia, ganancia. Ahí estamos. Igual también. ¿Vale? Ya estamos aquí con dos. Ya dos lo tienen, no lo tienen iguales, pero el mismo resultado y el que debe de dar es el que aparece ahí. ¿Quién más lo ha hecho? Zaire y Jocelyn ya lo hicieron. ¿Quién más? Melvin. Ahí las he ido Wendy. siguiendo. Va. Ahorita ya está la copia. Vale, ya están dos ahí. Vamos a ver. Hagamos la otra. Fíjense que aquí, estos son los que deberían de dar. Ya les voy a poner ahí cuáles son las diferentes fórmulas que han estado haciendo. Y en el caso de esta, bueno, ninguno de, quiero ver, ninguno de ustedes me ha utilizado, sí, no me ha utilizado la anidación todavía. Aquí lo vamos a hacer. Y vean que puede ser diferente también la lógica que vamos a utilizar. Entonces vamos a empezar acá con el igual, ¿verdad? Igual, pero se voy a ver si puedo para que se vea mejor esto. Ahí tenemos. Igual. Igual sí. Viene la prueba lógica. ¿Cuál va a ser la prueba lógica? Aquí sí pueden ustedes cambiar. Va a haber, tiene que ver mucho la lógica que ustedes apliquen. Hay algunos que me ponen primero y casi siempre ponen los costos primero y después los ingresos. Si lo hacen de esa manera, le va a salir contrario. O sea, si no es un saldo negativo, le va a salir un saldo negativo. Si es un saldo negativo, va a salir un saldo positivo. Entonces, dependiendo de cómo sea, ya vimos que estos son los valores que sí tienen que dar. Entonces, puede ser que usted haya comenzado así y le dice los ingresos. Si los ingresos son qué, voy a poner acá, así ve, menor. Fíjense bien lo que estoy poniendo. No lo estoy poniendo mayor, sino que lo estoy poniendo menor. Si es menor a qué, y aquí hago la anidación de la función. ¿Cuál función? La suma. Y le voy a decir que me sume estos tres valores que están acá. Luego cierro la función de suma. Fíjense bien, estoy cerrando la función de suma, que es la que está anidada. Entonces, todo esto que está acá se vuelve mi condición. Todo eso se vuelve mi condición. Aquí cierro mi argumento de condición o el de prueba lógica. ¿Ve? Desde el momento en que le doy coma, ahí pasa el otro. Y todo esto se vuelve mi condición. Ahora analicemos. ¿Qué fue la condición que puse? Puse que sí. El ingreso, o sea, esto que está acá, C4, es menor que la suma de todos esos, entonces mi valor verdadero, ¿cuál sería acá? ¿Cuál tendría que ser mi valor verdadero? ¿Qué debo de poner acá? Veamos, pérdida, ¿verdad? Pérdida, Jocelyn, pérdida. exacto, porque me cambió ahí todo, ¿verdad? Entonces voy a poner acá, pérdida. Cierro ahí la doble comilla y cierro mi argumento también. Y hoy se va ahora con el otro argumento que es el valor falso. Si no se cumple eso, entonces, ¿qué sería? Sería ganancia. Bueno, cerramos esto y cerramos la función y ahí tenemos. ¿Vean? Y si nosotros venimos a ver y lo aplicamos para los demás, nos va a dar el mismo resultado, nos tiene que dar. ¿Ve? Pérdida, ganancia, ganancia, pérdida, ganancia, 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 pérdida, ganancia, ganancia. Es lo mismo. Otra forma, busquemos otra forma de cómo pueden haberlo hecho. Vamos a poner, con la función sí tiene que ser el sí, ¿verdad? Igual sí. Y le ponemos ahora, podemos empezar con, o seguir, mejor dicho, con la anidación de la suma y le decimos sí, la suma de todos los costos, ¿ves? Sí, cierro la función anidada que es la suma. Entonces digo, si la suma de todos esos es que mayor o menor, ¿cuál de las dos? La que usted quiera, pero todo va a depender de la lógica que va a implementar después. Entonces le puedo poner acá, si esto es mayor que el ingreso, cierro aquí mi condición porque hasta ahí llego,
abro mi doble comilla para mi valor verdadero. ¿Cuál sería acá mi valor verdadero? La ganancia. Ganancia. Si la suma de todos los costos son mayores a los ingresos, ¿qué son? Es pérdida también. Es Pérdida. pérdida. No, exacto, es pérdida. Y luego venimos y decimos, no, va a ser ganancia, ¿verdad? Que sería mi valor falso. Y cerramos aquí la función. Veamos. Ahí está. Pérdida. Ganancia, ganancia, pérdida, na, ta, 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 y todo lo demás que hemos puesto ahí. Miren cuántas formas llevamos ya de ponerlo acá. Y no quiere decir que sean las únicas. Pueden haber más. Puede ser que acá hagamos el otro que digamos. Este mismo que pusimos acá, voy a copiar acá y lo que voy a hacer es decirle, bueno, ahora, no, bueno, yo tengo que aquí cambiar esto, esto para acá. Y hoy decirle, ok, si la suma de todos mis costos, aquí lo voy a cambiar y le voy a decir que ya no sea mayor, sino que sea menor. Si la suma de todos los costos son menores que los ingresos, entonces aquí me va a cambiar. Aquí sí, ya no sería eso. Aquí va a cambiar y esto va a ser ganancia. Y entonces lo otro se convertiría en la pérdida. ¿Ve? Y ahí estamos. Diferentes formas de poder aplicar todo eso. Ahí están las diferentes fórmulas. Voy a poner acá para que. Vamos a ver. ¿Cuántos nos salieron? Ah, no, si nos salieron más, ¿verdad? Porque están con la primerita que me quitaron ahí. Vale, vamos a ver. Esta es la función de esta. Esta es la de la tercera. Esta es la de la cuarta. Y esta es la última. Vale, miren, ahí están todos. Por lo menos las que hemos encontrado ahorita, no quiere decir que sean las únicas. Miren cómo va cambiando. Cómo va cambiando la lógica, dependiendo cómo ustedes lo quieran aplicar. Lo que sí deben de tener bien, bien, bien seguro es la sintaxis. Condición, valor verdadero, valor falso. Mi condición es esta. Si hace esto o se cumple esto, entonces haga esto. Si no se cumple, entonces haga lo otro. Es lo que debemos de tener ahí presente. Ok, díganme si se me han quedado o si no entienden algo de lo que acabamos de hacer para repetir. ¿Estamos Yo más que bien? todo Ajá. entendí la más sencillita, pa. Las otras La ya vaya. de Ok. practicarlas. Ok, vaya. Entonces, hagamos lo siguiente. Abran el libro, por favor, de lo que les mandé, el archivo que les acabo de enviar. Y vamos a trabajar en esas. Vamos a ver. Siempre esta es la pura función. Sí. Y esto les va a servir a ustedes también para que vayan practicando. Les puede ser más fácil. Vean que nosotros tenemos aquí en esta tabla. Hay una que dice, esa es la de ejercicio 1. Me aparecen acá los nombres de estas personas, ¿ve? Y me aparecen acá que está Juan, Pablo y Javier, en donde tienen altura, edad, longitud de mano, longitud de pie y todo lo demás. ¿Okay? Y aquí están los valores para cada uno de ellos. Aquí tenemos seis cosas que son las que me piden, que me solicitan. Utilizando la función lógica, la función sí, la función condicional, como usted le quiera llamar. Nos dice, si Juan mide más de 180 centímetros, el resultado será la altura de Pablo, si no la de Javier. La de Javier, de la edad de Javier y Juan, si no la media de la edad. Vamos a ver, esto está malo aquí. Ah, si no la de Javier. Ah, sí, esto se fue de más ahí. De Javier. Aquí. La edad de Javier. Lo vamos a dejar así. Vale, veamos. Comencemos acá. Me dice, si Juan mide más que 180, nos vamos a posicionar acá, que es la celda donde vamos a aplicar esto. Creo que lo vamos a abrir un poquito más esta columna por si acaso no nos alcanza. Y empecemos. Esto va a ser igual. Igual sí. Y le ponemos, ¿qué me pide acá? Averiguar si la altura de Juan es más de 180 centímetros. Entonces, ¿a dónde voy a buscar acá? Primero voy a ver dónde está Juan. Juan acá, aquí está en la columna B. ¿Qué me pide la altura? Entonces aquí está.
y le voy a poner, voy a seleccionar esta celda. Y aquí le digo, si la altura de Juan, ¿qué? Es más de 180. Entonces le voy a poner más o es mayor que 180. ¿Ve? Eso se vuelve mi condición. Ahí está mi condición. Coma. Si eso pasa, entonces, ¿qué va a ser? Me dice que el resultado va a ser la altura de Pablo. Entonces, si esto se cumple, el valor verdadero va a ser la de Pablo, la altura de Pablo. Si no, entonces va a ser la de Javier. Entonces, coma acá y vamos con el valor falso, con la de Javier. Lo otro lo borran porque eso no nos va a servir. Y aquí cerramos la función. Y esto debería de devolverles 167. Vamos a ver nuevamente por si se me quedaron. Voy a acercarlo más. Me dice, ¿qué debemos de ver? O la condición es que la altura de Juan tiene que ser más de 180 centímetros. Si eso se cumple, entonces el resultado que va a aparecer acá va a ser la altura de Pablo. Si no, tiene que aparecer la altura de Javier. Y entonces comenzamos. Juan, buscamos dónde está Juan. Aquí está Juan. Me dice la altura. Entonces hacemos referencia a esta celda. Si la altura, que son 187 centímetros, es mayor a cuánto? A 180 que me pide acá. Todo esto es la condición. Si eso se cumple, entonces va a ser esto. ¿Y cuál es el valor verdadero? Que me aparezca la altura de Pablo. Y si no se cumple, entonces que me aparezca la altura de Javier. Y en este caso debería de darnos 167, que es la altura de Pablo. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo la condición de que la altura de Juan sea de más de 180 centímetros. ¿Sí? Ok, Jocelyn, gracias. Vamos a hacer la otra. Ustedes me dicen después si se quedan. Si quieren, vean ustedes ahorita esto y después lo tratan de hacer ustedes. Vamos a ver, voy a hacer esta. Que me dice, si Juan o Pablo, vean bien. Por eso mejor, si quieren, vean ahorita esto y después lo hacen ustedes para que no se me vayan a quedar. Empiezo. Igual, si, ¿qué me dice? Si Juan o Pablo tienen los ojos verdes. Ok, vamos a ver, Juan o Pablo, aquí estos dos. Juan, ¿los ojos dónde está? Aquí, ojos verdes. Aquí está el primero, sería este, ¿verdad? Fíjense bien, yo les digo, mejor vean ahorita y después lo hacen ustedes. Porque aquí ya me va cambiando esto. Porque aquí me está diciendo, primero, que me está diciendo que debo de hacer dos condiciones. Hay dos condiciones que voy a hacer acá. Dos comparaciones, esa es una. Y la otra es que estoy verificando un campo alfanumérico. Ya no estoy utilizando datos numéricos, sino que alfanuméricos. Como son dos las condiciones las que deben de haber, y como la función sí solo me dice prueba lógica, entonces lo que voy a tener que hacer acá es anidar una función. ¿Cuál función? La función i, que fue la que vimos ayer. Entonces le ponemos i, y esta función quedaría anidada, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la primera condición, el primer valor lógico? Lo que ya estábamos viendo acá. ¿Los ojos de quién vamos a ver primero? De Juan, veamos, ojos de Juan, y hacemos referencia a esta celda. Si el contenido de esta celda es acá, ¿qué sería? Igual. Sería igual. ¿A qué? A lo que me está diciendo acá, que los ojos tienen que ser de color verde. Entonces voy a abrir doble comilla porque es un campo alfanumérico y voy a digitar la palabra verde porque eso es lo que voy a averiguar. Si el contenido que está en esta celda es igual a esto, verde. Esa es la primera condición. Coma. Mi segundo valor lógico, ¿cuál va a ser? Tengo que ir a ver, ya estoy viendo el de Juan, ahora tengo que ir a ver el de Pablo. Si este que está acá, otra vez hago lo mismo, es igual, abro doble comilla, digito verde, cierro doble comilla. ¿Hay más condiciones ahí? No. Como ya no hay más condiciones, sino que solo esas dos, cierro la función anidada, que es la i. Y toda esta que está acá se vuelve mi argumento de prueba lógica o mi condición. Cierro mi condición, coma, separo este argumento. ¿Qué sigue? Valor verdadero. ¿Cuál va a ser mi valor verdadero? Dice que
que debe devolver el valor verde. O sea, si los dos se cumple, tiene que ser verde. Entonces aquí abro doble comilla y coloco verde. Cierro doble comilla. Coma. Vamos con el valor falso. Si eso no es así, si no se cumplen esas dos condiciones, ¿qué me va a dar? Me tiene que aparecer el color de los ojos de Javier. ¿Y cuál es el color de los ojos de Javier? Este. Y como acá yo ya sé que ese es el valor que tiene esa celda, solo le voy a hacer referencia a la celda porque ya no tengo que ponerlo o digitarlo, sino que hago la referencia a esa celda. ¿Tengo algo más acá pendiente? No, porque aquí estoy en mi argumento de falso. Cierro la función, enter, y ahí me da verde. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo con la función y se está cumpliendo que los dos sean verdes. Ahora, ¿qué pasa si no fuera la I y pongo la O? Quiere decir que con una que se cumpla va a darme el color verde. ¿Ve? En este caso, tengo los dos colores que aparecen verde. ¿Qué pasa si aquí fueran café, por ejemplo? Me va a seguir dando color verde. ¿Por qué? Porque la función acá que apliqué fue la O, en donde le estoy diciendo ya sea que se cumpla esta o esta. Pero si yo aplico la función acá y, entonces aquí ya no me va a dar verde. ¿Por qué? Me va a dar azul, porque solo se está cumpliendo uno y la función y tiene que cumplirse las dos. Pero acá, como me dice que es O, yo le digo que sea O y ahí me da verde. ¿Se entendió eso? Esta es anidación, ya estamos nuevamente metiendo una anidación. Y por eso es que ayer estuvimos viendo cómo funcionan esas dos maneras de cómo aplicar estas otras funciones lógicas, la I, la O, que son las que más vamos a utilizar. La no va a ser bien, bien raro que la ocupen. Pero la I y la O, cuando son condiciones, entonces usted tiene que anidarla para poder hacer lo que acabamos de hacer. Vamos a hacer uno más. Esta, el tercero, que también acá me dice Ove. Entonces me dice, si Juan, Pablo o Javier, fíjense bien, si Juan, Pablo o Javier pesan más de 100 kilos, deberá aparecer más de 100. Si no, menos de 100. Entonces comenzamos. Igual, sí. Y empezamos. Como son tres cosas las que hay que evaluar, ¿y qué me dice la condición? Que Juan, Pablo o Javier, entonces aplicamos la función O, porque con una que se cumpla va a ser suficiente. O, y empezamos, vamos a buscar a Juan, ¿qué hay que buscar de Juan? El peso, aquí, peso. Como es un valor numérico que estamos trabajando, entonces le voy a poner que esto sea mayor que cuánto, que 100, coma, estoy todavía dentro de la función O. Siguiente, ¿el de quién es? El de Pablo, también el peso, mayor que 100 porque es la condición. Coma, me falta todavía una porque me dice Juan, Pablo o Javier. Entonces aquí ya no solo son dos condiciones, sino que hay tres. Y vuelvo nuevamente a seleccionar esta. Digo que sea mayor que 100. ¿Tengo otra condición? No, ya no tengo. Entonces cierro la función O, que es la que me está encerrando todas las pruebas lógicas, que en este caso son tres. Y todo esto que está acá se vuelve mi condición o mi criterio. Termino ahí la condición, coma. ¿Cuál va a ser mi valor verdadero? O sea, ¿qué quiero que haga si esto se cumple? Que cualquiera de estos se cumpla, debe de aparecer más de 100. Entonces aquí, como es un campo alfanumérico, le voy a poner doble comilla y le digo más de 100. Cierro doble comilla. Y si no, ¿qué me dice que debe de ser? Menos de 100. Doble comilla. Menos de 100. Doble comilla. Como ya cerré el paréntesis de esta función anidada, entonces solo me queda cerrar la función principal, que es la de la SI. Cierro esta función y ahí me da menos de 100. ¿Por qué? Porque me dice que cualquiera de ellos que tenga más de 100 debe de dar más de 100. Vamos a ver cuánto pesa Juan. 87, no cumple. Juan, Pablo, 69, no cumple. Javier, 99, no cumple. Como ninguno cumple, entonces es menos de 100. Pero si Javier cumpliera y tiene acá, por ejemplo, 101, ahí sí me va a dar más de 100 porque por lo menos uno se cumple.
Y eso es solamente cuando aplicamos la función o. Si nos dijera ahí que los tres deben de cumplir la condición, entonces tendría que utilizar la función y para que eso se diera. Ok. Necesito saber acá si qué parte de ustedes de acá se me han quedado o tienen dudas sobre lo que hemos hecho ahorita. Si hay algo en donde se me equivocaron, se confundieron, no captaron. Ahí hay tres más para hacer. La otra dice, si Pablo tiene el pie más grande que la mano, deberá devolver el valor de la altura. Siempre de Pablo. Si no, el color de los ojos, o sea, siempre de Pablo. La otra dice, si la altura de Juan es mayor a 180 y la de Pablo, fíjense que acá dice, y la de Pablo de 160, o sea, siempre mayor que 160, debe aparecer altos. Si no, tiene que aparecer clasificados. Y en la última dice, si la altura de Juan es mayor a 180 o la de Pablo menor a 180, deberá devolver Juan más alto. Si no, Juan más bajo. Vale, ahí están esas tres también para que ustedes puedan practicar. Necesito saber si hay alguno de ustedes que quieran que se haga un refuerzo mañana de esta función. Yo quisiera un pequeño refresh porque igual, Re ¿verdad? No pude okay. tener acceso ayer a la clase con la Sí. condición I y Sí, yo O sé. para comprender esa. Ok, no hay problema, no Creo que hay sí sería problema. bueno. Ok, Zaira, no hay problema. Mañana lo vemos entonces. Entonces, Sí, Lee, también estoy de acuerdo. vaya, está bien, con gusto. Yo sé que les va a ser un poco difícil, pero si pudieran, o al menos tratar de hacer alguna de estas tres, la intentaran hacer y mañana nos revisamos. Vaya, jóvenes, voy a pasar la última asistencia y me regalan con sus cámaras, por favor, si las pueden abrir. Ok, vamos a ver, nadie me falta. Katia, Pati, Marielos tiene. Ah, creo que Mariela siempre tiene problemas con cámara, ¿verdad, Mario? Solo me ponen ahí, por favor, presente si tienen problemas con cámara. Ahí voy, pues, 3, 2. Me hicieron. Ya están con Morfeo de seguro. También dormido. Ahí vamos, pues 3, 2, 1. Ok. Bueno, jóvenes, gracias. Gracias por acompañarme. Nos vemos mañana entonces. Feliz noche. Descansen. Buenas Noche. noches. Bye. Adiós. Dios, cuídense.